Hi, good evening. Good evening, teacher. Who are you? Good evening, teacher. Good evening. Hi, good evening. How are you? I'm good, thanks for asking. How about you? I'm good too. Okay, I'm excellent. Perfect. So we are going to begin our class. Vamos a iniciar la clase. Ya estaba pensando que solo tenía unos cuantos y me dije, ¿será que se tomaron bien en serio la broma de ayer que hoy no teníamos clases? Me dije, y ya estaba preocupada. Yeah, okay. That's what I thought. Okay, so we are going to begin. Can anyone tell me what did we study yesterday? ¿Me pueden decir o recordar qué fue lo que vimos ayer? Yesterday we saw the use to have to and need to. Okay, excellent. So we were studying have to and need to. And what's the difference between them? La diferencia entre ellos, ¿cuál es? How to is obligation? No, no. Yes. How okay. To is obligation. And need to is necessity. Okay, excellent. So that's something that we mentioned yesterday, that have to is an obligation and need to is a necessity. And if you remember, we said that we are going to use need to when we want to get something. Okay, usamos el need to porque queremos encontrar algo, queremos obtener algo, ¿verdad? So let's see some examples. Veamos entonces algunos ejemplos. Let me see, Xiomara. Using have to or need to. Hello. Hi, how are you? De conectar, de que estamos hablando. Tranquila, que estamos empezando. Estamos usando lo que es el have to y el need to. Estamos haciendo un repaso de lo que fue la clase de ayer. Ah, okay. Y okay. Le doy un ejemplo de have y need. Please. Sí, necesito un ejemplo. Oh. I have to take the bus to go to work. Okay. I need breakfast. Remember that is need to. It's a need to. I need to. I need to breakfast. Ahí le hace falta un verbo. I need to eat. I need to eat breakfast. Okay, excellent. Now you, Xiomara, can you choose another person, please? Okay, vamos a ver. Juan Carlos. Okay, thank you, Juan Carlos. Okay, I need to go exercise. And I have to learn English this year. Ah, okay, excellent. Thank you. Juan Carlos, let's see. You're another welcome. Person, please. Okay. Daniel Enrique. Okay, Daniel Enrique. Need to, ¿verdad? Have to and need to. Okay. I have to.
I have to visit the client. I need to relax in my house. Okay, excellent, Daniel. Can you choose another person, please? Okay. Silvia. Okay, thank you. Silvia, let's see your examples. I have to work because I need to pay my bills. My bills, okay, excellent. And with need to? Excuse me? Ahora con el need to. Ah, como lo incluí, pensé que me lo había escuchado. Ah, sorry, I only heard one. Solo le escuché una. Le repito, sería I have to work because I need to pay bills. Ah, okay, excellent. Sorry, so you made it in one. Okay, la hizo en una. Okay, perfecto. Thank you. So, Silvia, can you choose another person, please? Juan Osmel. Okay, Juan Osmel. Creo que participó. Norma Carolina. Voy a dar el ejemplo. I need to send emails to my customers. I have to make reports on my work. Okay, thank you. Okay, sorry, continue. Who was the next person? Norma Carolina. Okay, Norma. Okay. I need to go at home because the class starts now. And I have to go on my work early. Okay, excellent. And let's see, one more person. Una persona más, veamos. Do I have another volunteer? No? Okay, good. So basically we were making a review about yesterday's class using have to and need to. And if you remember, basically we studied only the affirmative form. Lo único que estudiamos fue la forma afirmativa, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar, but we are going to continue also studying the negative form. But before going to that part, I'm going to check attendance. Pero antes de irnos a esa parte, ¿verdad? Vamos a pasar lo que es la asistencia. And I want to know if I have Albanelli. Anadelmi Herrera. Carlos Alberto. Claudia Guadalupe. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel. Present, teacher. Okay, thank you, Linda Ibet. Linda. Okay, Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Thank you, Norma Carolina Villeda.
Presente. Thank you, Norma. Renata Romero. Reinaldo Castro. Zenaida América. Present, teacher. Thank you. Silvia Zuleima. Present, teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank present, you. Teacher. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, thank you. So let's continue. So we're going to continue with our class, and I'm going to share with you the presentation that I have. Let me just go and share it with you. Okay, so you can see that here we have affirmative and negative sentences with have to. Ajá, Silvia, veo que ha levantado la manita. Sí, solo me surgió una pregunta, teacher. Con el ejemplo que ponía Xiomara, ella dijo, I need to eat breakfast. Me surgía la duda, si por ejemplo yo estoy comprando y le digo al vendedor, I need to one breakfast, ¿se puede o no se puede? No, ahí le falta el verbo. De ir, decirle que necesito un desayuno, por ejemplo. No, porque ella no está usando lo que es el need to. No, no está expresando lo que es la necesidad para obtener algo en sí. O sea, yo puedo usar solamente el verbo need, que puedo decirle, I need breakfast, necesito desayuno. Pero como nosotros estamos estudiando el need to, I need to, aquí sí necesito lo que es el verbo. En este caso digamos que es eat, o prepare, o cook. I need to cook breakfast. Necesito cocinar el desayuno, o necesito hacer el desayuno. Y en cambio en la primera yo lo único que estoy diciendo es que necesito desayuno. Pero aún así se escucha algo raro. Teacher, yes. podemos decir, I need to prepare breakfast. Okay, yes. I need to prepare breakfast. Si usted se da cuenta acá, tengo lo que es el need to, que está acá, y luego está lo que es el verbo, en su forma normal. No es solamente need. O sea, porque yo le puedo decir, I need onions, eggs, cheese, ham, and milk, for example. Ahí lo único que teacher, le estoy diciendo es que yo necesito cebollas, huevos, queso, jamón y leche. Pero no estoy diciendo para qué. En cambio acá, estoy diciendo que necesito cocinar o necesito preparar el desayuno. Acá en estos casos necesito usar lo que es el to y luego va a ir con otro verbo. Ajá, alguien por ahí decía. Teacher. Me, teacher. Ajá. In this case, I need to buy breakfast. Okay, good. I need to buy... O si digamos, yo quiero comprar todo esto, I need to buy, onions, eggs, cheese, ham, and milk for breakfast or for lunch. Digamos que para el almuerzo, for lunch. ¿Ok? Y aquí estoy diciendo que yo necesito comprar. ¿Ok? Necesito comprar todas esas cosas para... lo que es el almuerzo. Ok, ahí ya me cambia lo que es el significado. Y si ustedes recuerdan, ayer estuvimos viendo que el need to es una necesidad, es decir, yo tengo que hacer algo para obtener un resultado o para alcanzar una meta.
Another example could be, recuerdo que alguien decía por ahí, I need to exercise. Necesito hacer ejercicios o necesito ejercitarme, ¿ok? La necesidad es esa, de ejercitarse, pero ¿cuál es el objetivo que queremos lograr con eso? Probablemente sea perder peso, estar más saludable, o porque digamos hay una fiesta y el vestido que me voy a poner ya no me queda, entonces tengo que o necesito, de lo contrario me va a tocar comprar otro vestido, ¿ok? That's the difference. Ahora, si yo les digo, I have to exercise, tengo que ejercitarme, aquí es una obligación que yo me estoy poniendo, o sea, tengo que hacerlo porque sí, ¿ok? Y en la primera es una necesidad, mi objetivo es adelgazar, entonces yo necesito ejercitarme. Y en la otra, I have to exercise, probablemente el doctor me dijo, ¿verdad? Mira, está pasadita de peso, tiene que ejercitarse. ¿Ok? El need to y el have to van a ir seguidos de otro verbo. So let me share that with you. Ya les comparto esa información. Just hold on. Vaya, acá está. Ok. So you can see here. We have to plus base verb. Need to plus base verb, ¿ok? Tanto el have to como el need to van a ir seguidos de otro verbo. I have to work. I need to work. I have to study English. I need to study English. Lo único que va a cambiar es el significado, ¿ok? Si yo les digo I have to study English, es una obligación que yo tengo, estudiar inglés. Pero si yo les digo, I need to study English, es una necesidad. Es necesario estudiar inglés para poder viajar a otro país o para comunicarme con otros clientes o para obtener un mejor empleo. ¿Ok? Esa viene a ser la diferencia del have to y del need to. Pero siempre necesito lo que es otro verbo. ¿Ok? Is that clear? Yes. Okay. Good. So I was sharing this information with you. We are going to be studying the affirmative and negative statements with have to. So something that we mentioned yesterday is that when we are talking about third person, I mean he, she, and it, we are going to use has. And if we talk about I, you, we, and they, we use have. And when we're talking about negative sentences, you can see that for he, she, and it, we're going to use does not have or doesn't have. And when we're talking about I, you, we, and they, do not have or don't have. So I can tell you, I don't have to travel tomorrow. You have to travel to work every day, for example. He has to travel to Canada. She doesn't have to travel to Europe. We have to travel. We don't have to travel. They have to travel. ¿Ok? Así es como nosotros vamos a ir formando lo que son las oraciones afirmativas y negativas con lo que es el have to. ¿Ok? So, si son afirmativas, recuerden que la tercera persona, yes. Sería mucho molesto si lo repite de esa persona. Sí, con la que es la tercera persona, ¿verdad? Cuando yo hablo de él, ella o eso, como es presente simple, el verbo se tiene que conjugar. Si ustedes recuerdan, el have es un verbo irregular, ¿ok? Y por ser irregular, la forma de la escritura cambia. Entonces yo tengo que he or she or it has to travel, for example. Pero si es una oración negativa,
como siempre estamos viendo presente simple, utilizo el auxiliar negativo, que es el does not o el doesn't. Aquí lo tengo. He, she, or it doesn't have to travel. Y como estoy usando el auxiliar, aquí el verbo have regresa a su forma normal. Ok, yo no puedo decir that, for example, she doesn't have to. Eso gramaticalmente es incorrecto. Ok, como sabemos, cuando usamos el auxiliar do o does, ya sea en forma interrogativa o negativa, el verbo va a regresar a su forma normal. So, she doesn't have to work tomorrow. Ok, ella no tiene que trabajar mañana. Ahí tenemos lo que es un ejemplo de una oración negativa. Ahora bien, veamos, Juan Carlos, algo que usted no tenga que hacer mañana. Juan Carlos. Creo que tiene problemas de señal, teacher. Sí, porque estaba ahí. Ya no lo veo. Va, entonces veamos, quiero ver otra persona. Juan. Algo que usted no tenga que hacer mañana. Juan Osmel o Juan Carlos. Usted, Juan Osmel. Déjeme ver. Llevar a mi niña a la escuela mañana, no, no hay clases. Ah, ok. So, he doesn't have to take her daughter Me dijo. He doesn't have to take. Sí, algo que no tenga que hacer. Va, tenemos que usted no tiene que llevar a su hija mañana a la escuela. So Juan Osmel doesn't have to take his daughter. His daughter to school. Okay. No tiene que llevar a su hija a la escuela. Okay. You can also tell me a different example. I don't have to wake up. I don't have to wake up early on Sunday. No tengo que levantarme temprano o que despertarme temprano el domingo. Okay. Is that clear? ¿Está eso claro? Está claro, está claro. ¿Sí? Yes. Mm-hmm. Es que me dicen yes, yes, pero esos yes no me convencen mucho. Está claro, teacher. Yeah, just making sure. Solo para asegurarme de que de verdad está claro. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme borrar acá todo. Okay, let me see who is the first person I have. Okay, the first person that I have here on my screen is Daniel. La primera persona que tengo es Daniel Luna. So, Daniel, tell me something that you have to do tomorrow. Dígame algo que usted tiene que hacer mañana. I need to sleep. Sorry, you need... I need to sleep in the morning. Okay, thank you. The next person that I have is Juan. Ahorita quien tengo es Juan. Juan, tell me something that you have to do tomorrow. Algo que usted tiene que hacer mañana. You're on mute. Está en silencio, Juan. Okay, I have to coach my customers. Okay, excellent.
Let's see, the next person that I have is Silvia. I have to send emails. Okay. I have to send emails. Vaya, había Miguel Ángel que había levantado la mano. Yes, teacher. I have to prepare invoice. Okay. I have to for invoice for send clients. So you have to prepare invoice for send clients, para enviar a los clientes. To send, para enviarlos. To send them to clients. Para enviarlos a los clientes. So we have invoices, que son varios. Okay, thank you, Miguel. Okay, gracias, teacher. Let's see who is the next person that I have here. Okay, so Daniel, we are going to do the following. We have now four sentences. So what you are going to do, Daniel, is to tell me the first sentence in negative, but with the name of the person, con el nombre de la persona que la dijo. Okay, vamos con la primera oración, pero de manera negativa. Okay. Okay, este, Daniel Luna, don't need. Va, estamos hablando en tercera persona. Doesn't, yes, Daniel Luna doesn't need to sleep in the morning. Okay. Okay, excellent. Let's see, the next person that I have is Linda. And the second, he doesn't need to call his customers. He doesn't have to call his customers. Okay, excellent. Let's see the next one. Let me see, Carlos. He doesn't have to send the mails. Okay, thank you. And let's see the last one, number four, Xiomara. He doesn't have prepared invoice to send them to clients. Okay, to send them to clients. Excellent. So you can see we have words in affirmative and negative sentences. Hemos trabajado tanto en oraciones afirmativas y negativas. Ahora, just making sure, solo para asegurarnos, ¿verdad? Necesito que me creen oraciones, no de ustedes, sino que de otra persona, de sus compañeros. For example, I can tell you, Suleyma has to, Suleyma has to, for example, has to make some payments. Ella tiene que hacer algunos pagos, ¿ok? Eso es lo que necesito que hagamos ahorita, ¿ok? Ya sea, bueno, ahorita vamos a iniciar con el has to, luego vamos a continuar con el need to,
Ok, veamos. Tengo a Claudia. Gracias. Sí, teacher. Claudia. ¿Has tú? Ajá, Claudia has tú. Teacher, ¿es a mí o alguien más que tiene que contestar? No sé. Zuleima estaba haciendo la oración. Después continuamos con usted, Claudia. Ah, ok. Claudia has to send the email. Okay, excellent. Has to send the emails. Okay, now you, Claudia, about any of your classmates, acerca de cualquiera de sus compañeros. Okay. Linda. Has to exercise tomorrow. Okay, excellent. Linda has to exercise tomorrow. And let me see, we are going to have Giovanni with another example. Giovanni. Okay. Sorry, but we cannot hear you. No le escuchamos bien, Giovanni. Carlos has to work every day. Okay, thank you. Carlos has to work every day. Thank you, Giovanni. Okay. So working on these examples, I need you to tell me if you have questions or if this is clear. Habiendo trabajado en lo que son estos ejemplos, yo necesito que me digan si eso está claro, perdón, o si aún hay preguntas o dudas. Ok. It's okay. Está claro, teacher. Gracias. Okay. Are you sure about it? ¿Seguros? Yes. Ajá. Va, vamos a ver. Pero en has to, que no es el negativo, teacher. ¿Perdón? En has to se usa el negativo, no. Vaya, en negativo para tercera persona utilizo el doesn't, como es el presente. Sí, okay. Le vuelvo a compartir pantalla, quiero ver. Estábamos acá. Vaya, o sea, aquí usted puede ver que tengo la forma afirmativa y la forma negativa. Vaya, con lo que es la puerta. Solo es para tercera persona, ¿verdad? Solo es para la tercera persona. Nosotros estuvimos hablando en tercera persona. Ya. Linda has to work. Sí. Xiomara has to study. Daniel has to sleep. Juan Carlos has to eat vegetables. No, son ejemplos. ¿Cómo usted, verdad? Carlos has to listen to music. Norma has to make a payment. Zenaida has to study. Y así sucesivamente. O sea, como es tercera persona, utilizo lo que es el has. Ya con los demás, puedo utilizar has. Oh. Ok. Y con las negativas,
es el doesn't, siempre para tercera persona, y para los demás, el don't. ¿Ok? Ok, teacher. Gracias. You're welcome. Let's see. Another question. No. No? Okay, so I remember that you had to work on an exercise. Me acuerdo que tenían que trabajar en un ejercicio, ¿verdad? En el cual ustedes tenían que ir completando lo que era con el have to or has to y así sucesivamente. So I need to know how many of you worked on that exercise. ¿Cuánto trabajaron en ese ejercicio? Okay. ¿Sí? Sí, sí. Okay. Okay, excellent. So we are going to be working on that right now. Vamos a trabajar en eso ahorita, entonces lo vamos a resolver así como clase. So I'll share screen with you. Ya les comparto pantalla. And the exercise, it's a little bit easier. O sea, el ejercicio está fácil, la verdad. So you can see here, the first part, where it says that you have to complete the chart with the correct form of have to. Es de completar la información con la forma correcta de lo que es el have to. So you can see, we have, I have to leave now. Then I have the second one, that is you. ¿Cómo me queda el segundo? Ok. Have to. Then I have he. Has to. Excellent. She. Has to. We. Have to. And they. Have to. We have to. Okay, excellent. Vaya. Chair, una pregunta. Ajá. ¿Por qué no está Elite ahí? Aquí Elite no lo han tomado en cuenta, pero si estuviese, la respuesta sería has to también. ¿Ok? Ok. Sí, aquí quizás porque nosotros hablamos de lo que son obligaciones. Entonces, el it no se ha tomado en cuenta, porque es como que le dijera que el gato tiene que ir al veterinario. My cat has to go to the vet. O sea, es una obligación que el gato tiene, ¿verdad? Pero ustedes saben que los animales casi no mucho con él. ¿Ok? Ok, so then we have the second part. That says, now make the sentences negative and you have to make the questions. Okay, so, con lo que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver, tengo lo primero. Vaya, vamos acá. Vaya, tengo la primera que ya está hecha. I don't have to leave now. Vamos a cambiar el verbo. Vamos a cambiar el leave por cualquier otro verbo que ustedes quieran. Okay. So, we have the second one. El segundo, de manera negativa, me quedaría. You don't have. Ajá, continue. You don't have to leave now. Okay, how about number three? He doesn't. Okay, he doesn't. Okay,
Okay, you said sleep. Good. She, vamos con la siguiente que es she. She doesn't have to. Uh-huh. And have to go supermarket. Okay, go to the supermarket. Excellent. Okay, let's see the next one. We don't we have to study Spanish. Okay, we don't have to study Spanish. Okay, or probably you should say we don't have to speak Spanish. No tenemos que hablar español. Pero... Ajá, okay, good. And the last one. They don't have to work tomorrow. Okay, excellent. They don't have to work tomorrow. Perfect. Vaya, si ustedes se dan cuenta, acá hemos ido haciendo lo que son las oraciones negativas usando lo que es el don't o el doesn't have to. Ahora bien, con las preguntas, if you remember, we said that since we are talking about simple present, we are going to use the auxiliary do or does. Ya que estamos hablando de presente simple, ¿verdad? El auxiliar que nosotros utilizamos es el do o el does. Recuerden que el does solamente es para tercera persona y el do es para la primera, segunda y tercera del plural, ¿verdad? Plural singular. Ahora bien, ¿cómo me quedaría entonces la segunda oración, pero en forma o de forma interrogativa? Do you have to? Okay. Does he have to sleep? Esa sería la tercera. Ustedes dijeron, do you have to leave now? Okay, perfect. No. La siguiente ya la habían dicho, does he have to sleep? Okay, perfect. The next one would be, la siguiente nos quedaría. Does she have to go to the market? She has to leave. Does she have to? Okay, does she have to go to the supermarket? Excellent. Let's see the next question. La siguiente pregunta nos quedaría. Do we have to study Spanish? Okay, perfect. Do we have to study Spanish? And the last one. Do they have to work tomorrow? Okay, excellent. So if you can see here, we have made negative sentences and we have also made the questions. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Ya hicimos lo que son las oraciones negativas y de igual manera hemos trabajado en lo que son las preguntas. Ahora, si yo quisiese responder a cada una de esas preguntas, ¿cómo lo haría? Do you have to leave now? Si fuese una respuesta afirmativa, ¿me quedaría? Yes, I do. Okay, yes, I do. ¿Y si fuese negativa? No, I don't. Ok, excellent. Vaya, si ustedes se dan cuenta, la forma en la que vamos a ir respondiendo las preguntas es sencillo. Como es presente simple el que estoy usando, contesto de igual manera en presente simple. So then we have, does he have to sleep? Respuesta afirmativa. Yes, I do. Yes, he don't. Yes, he? Yes, he does.
Does. Okay. Yes, he does. ¿Y negativa? No, he doesn't. He doesn't. Okay, excellent. The next one. Does she have to go to the supermarket? Yes, she does. Okay, yes, she does. And? Yes. No, she doesn't. No, she doesn't. Okay, excellent. Do we have to study Spanish? Yes. We do. Or? No, we don't. Okay, and the last one. Do they have to work tomorrow? Yes, they do. Okay, yes, they do work. No, they don't. Okay. Okay, excellent. Tell me, questions about this? Hello? What? Preguntas? No. No? No questions. Okay. Oh, this is your teacher. Okay, hold on. Permítanme que estoy teniendo unos problemas con la compu, no me quiere responder. Okay, so on that part, hasta esa parte que llegamos ahorita, ¿está todo claro? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Okay, good. Let's see. I'm just checking. Estoy revisando, quiero ver cuántos tengo ahorita. Okay. Excellent. I remember that yesterday you were working on your classmates' activities, right? Ayer estuvieron trabajando en las actividades de sus compañeros, lo que ellos tienen o necesitan hacer, right? Hello? Yes, sí. Okay. Vaya, este. So we need to check on that right now, but we are going to do it in the following way. I'm going to have each of you telling me one affirmative, one negative, and one question about what you have for your classmates' information. Cada uno de ustedes me va a decir de los ejemplos que trabajaron ayer con sus compañeros, me van a decir los de sus compañeros, una oración afirmativa, negativa e interrogativa, okay? And you're not going to say he or she, you're going to say the name of the person. Van a decir el nombre de la persona, okay? So for example, I can tell you that Anna has to go to work. Anna doesn't have to study French. Does Anna have to work on Sunday? Y así, okay? De esa forma vamos a ir con la información que ustedes trabajaron ayer en los grupos. Voy a iniciar con la primera persona, que es Daniel. Daniel Antonio. Okay. The first. Hello. Yes, I'm here. Sorry. Okay, okay. Cynthia has to check work receptionist. Uh-huh. Anna doesn't how to supervise in supermarket. Okay. Does Miguel need to call the clients? Sorry, again. Does Miguel need to call the clients? Okay, excellent. Let's continue. Juan Usmel, okay. You are the next person. Okay, teacher. En mi grupo estaba Zuleima. Por ejemplo, la positiva la planteé de esa manera. Zuleima needs to pay her bills. Sorry, again. Zuleima. Does Zuleima has to pay? No, otra vez.
¿Cuál? ¿La positive, negative? Yeah, affirmative. Okay. Zuleima needs to pay her bills. Vaya, Zuleima, ¿qué le pasa al verbo allí? Need. Le falta algo. ¿Qué le falta? Needs. Agregamos. Okay. Needs to pay her bills. Ajá. The negative. Interrogative. That's negative. Zuleima doesn't have to pay her bills. Okay. And the question? And interrogative. Does Zuleima have to pay her bills? Does Zuleima. ¿Qué pasa ahí con el verbo? Has to pay. Recuerde que el verbo regresa a su forma. Ah, sería entonces have to pay. Correcto. Otra vez, ¿cómo sería la pregunta? Does Zuleima have to pay her bills? Okay, excellent, Juan. Let's see, now we have Silvia. Okay, gracias. A usted. Sería, Daniel have to work at night. Daniel have to work at night. ¿Por qué have? Tiene que trabajar de noche. Ajá, pero estoy hablando de quién. Perdón. Daniel has to work at night. Excellent. Continue. Luego sería Daniel has done. No, Daniel has does not work at night. No, ahí la estructura es al revés. Primero va el sujeto, luego va el negativo, que sería el doesn't. Sí, sí. Sí, perdón. Daniel doesn't have to work at night. Ok. And the question? Y el último sería me perdí, teacher. Vaya, ahí das, necesito el sujeto. Does Daniel have to work at night? Okay, excellent, Silvia. Good. Let's continue with Xiomara. Okay, Claudia has to meet with staff. Okay. Sería, she doesn't have to meet with staff. Okay. Continue. Okay, interrogativa. Doesn't she have to meet with staff? Okay, good, Xiomara. Perfect. Let's continue with Juan Carlos. Thank you. Okay. Consuelo has to visit clients. Negative. Reinaldo doesn't to go at bank. Reinaldo. Interrogative is doesn't. Doesn't. To go at bank. Doesn't. Reinaldo to doesn't. Bank. ¿Qué le falta ahí? Reinaldo doesn't to go. Doesn't have to go. Reinaldo doesn't need to go.
Reinaldo doesn't have to go at bank. To the bank. Linda and to the bank. And Linda, does Linda need to take a pill? Okay, perfect, Juan Carlos. Let's continue with, let me see. Ya me cambiaron el orden, Claudia. Okay. Zenaida always drink coffee. Zenaida don't have to always drink coffee. Zenaida doesn't have to always drink coffee. Okay, so Zenaida doesn't have to drink coffee. Ahí no le tengo que poner el... El always? Always no. El always no es necesario en este caso, pero como estoy hablando de ella, doesn't have to. Okay, doesn't have to. Drink coffee. Okay. Does she have to drink coffee? Okay, perfect. Let's see. The next person is going to be Anna. Buenas noches. Good morning. Hi, good evening. De Silvia, I to check word the essential. Okay, Silvia. I to go to check word the essential. Silvia has to. Has to check word the essential. Does Silvia, she doesn't to check word the essential. Sería así. Silvia doesn't. Silvia doesn't. Have to. Has to. Word the essential. Okay. Has to and to check. Has to sería de afirmativo. El has to solo es para oraciones afirmativas, correcto. Has to and to shed word de esencia. Ok, y la pregunta, ¿cómo me quedaría? Sí, ya sabes si me equivoqué. La pregunta afirmativa sería. Sí. Ay, ya, ya está. I have it too. No, es pregunta. Does she? No. Does she? Ajá. To say the word de esencia. Okay. Okay, thank you. And let's see, I think we're going to have one more person. Vamos a tener una persona más. Veamos, Carlos. Ah, sorry, Zenaida. So we're going to have Zenaida and then Carlos. Buenas noches. Se me está viendo el internet, pero quiero participar para saber si the teacher has to work at night. She doesn't teacher have to work at night. Okay, sorry. ¿Puede repetir la segunda oración que hizo? ¿La segunda? Sí, la el segundo ejemplo. ¿Lo puede repetir? Hola. Yes. Hola. Zenaida, we can hear you. Okay.
She doesn't have to work at night. Okay. Doesn't teacher have to work at night? Okay, thank you. Does the teacher have to work? This is the question. Okay, perfect. Thank you, Zenaida. So the last person that we are going to have is going to be Carlos. Okay. Norma has to call clients every day. And Norma doesn't have to call clients every day. And does Norma have to call clients every day? Okay, perfect. Thank you. So if you can see, we've been working in affirmative, negative, and interrogative statements using have to. Hemos estado trabajando entonces con lo que es el have to de manera afirmativa, negativa e interrogativa. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Todo claro, teacher. Okay, perfect. So I'm going to check attendance right now. Voy a pasar lista ahorita y luego nos vamos a ir a trabajar en los breakout rooms. Al grupo de WhatsApp le voy a mandar lo que es un ejercicio, son unas oraciones. De igual manera, ¿verdad? No sé si completaron el ejercicio anterior que estuvimos realizando. Si en dado caso no lo completaron, lo vamos a completar, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer en ese ejercicio prácticamente es completar unas oraciones que tenemos allí usando lo que es el have to o has to, dependiendo de quién estemos hablando, ¿ok? Lo otro, cabe aclarar que no todo es afirmativo, sino que van también oraciones negativas, y van preguntas también, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar haciendo ya en unos pocos minutos. Solamente voy a pasar lista. Let me see. ¿Dónde están? Acá está. Ok, so, let me see. Albanelli Reyes. Ana Delmi Herrera. Present, teacher. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Okay. Claudia Guadalupe Arias. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen. Present. Thank you. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Okay. Thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Present. Thank you. Ya rato se movía. Giovanni Alexander Pineda. Giovanni, ¿está acá o no está? Teacher puso en el WhatsApp que tiene problemas de internet. Ah, sí, es que ya lo había visto y no responde. Ok. Thank you. So I have Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you. Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Thank you. Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Thank you. Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Okay. Norma Carolina Miguel. Present, teacher. Thank you. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro. Zenaida América Domínguez. Silvia Zuleima. Present, teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, good.
So we are going to go right now to the yes. Hello, teacher. I'm sorry, tengo mala señal, pero acá estoy. Bye. Gracias. Me ha dicho ahora, aquí lo dejo indicado. Yo lo gestiono temprano. Ok. No sé si era con nosotros. Okay, so I was mentioning that we are going to be working on some exercises on some sentences right now. Vamos a trabajar entonces en el ejercicio que les decía. Ya se los voy a enviar. Recuerden que ahí ustedes tienen que identificar si es de manera afirmativa, negativa o interrogativa. Y siempre usando lo que es el have to o el has to, dependiendo de quién esté hablando. Ok. So, any questions of what we are going to do? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer ahorita? No? Please repeat. Yes, we are going to go to breakout rooms right now. Vamos a ir a los breakout rooms. And we are going to work in some exercises that I'm going to send you. And you are going to complete some sentences there using have to. Les decía, el have to ahí en ese caso no es solo afirmativo, ¿verdad? Sino que va negativo, de manera negativa e interrogativa. ¿Ok? Ya les voy a compartir el documento, les voy a compartir pantalla. You just give me a few seconds so you can see what we're going to do. Okay, so this is the exercise. Where are you? Acá están. And this is the one. So you can see it here. It says, fill in the blanks to complete the sentences. Use have to. Aquí es solo el have to. So we have number one. Today is a holiday. I go to work. So if I have that sentence, today is a holiday, I go to work, ¿cómo me quedaría? Primero, esa oración, ¿es afirmativa o negativa? Es afirmativa. Afirmativa. I don't have to work. Excellent. I don't have to work. Today is a holiday. Ahí está la clave. Hoy es feriado. Ok, estamos diciendo que hoy es feriado. I don't have to work. Yo no tengo que ir a trabajar. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar haciendo ahorita en los breakout rooms. ¿Ok? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes, teacher. Yes, it's clear. Yes. Ok, so yeah. I'll send you the document. Les envío entonces el documento y vamos a irnos entonces a la sala. So let's go right now, vamos ahorita y ya les envío esto, ¿ok? Ok. Okay, son 15 preguntas.
cargar. Okay. A mí no me he caído. Ah, ¿lo mandó al WhatsApp? Sí, el WhatsApp lo he mandado. Sí, no me he caído todavía. ¿En serio? No quiero ver. Va, hoy sí, me cayó. Ah, ok. Lo voy a descargar. How to Excel. Ok. Hola compañero, lo voy a compartir para que lo hagamos. Thank you, Miguel. Gracias. Ok. Ahí está. ¿Lo pueden ver? Yes. Sí, lo pueden ver. Ok. Dice completar usando have to. Today is a holiday. Y podría ser I have to go to work. Ahí puedo poner I have to. Ahí dijo la teacher que era negativo. Era negativo. Porque, sí, porque la pregunta, bueno, la oración dice ahora es feriado. Ahí vamos a responder o la persona respondería I don't have. Ok. Esa parte no la escuché bien. Contestémoslo entonces. I don't have good work. I don't have to go to work. Go to work. Muy bien. Okay. Ya la dos sería guíenme entonces, compañero. Esa parte no la escuché bien. Your sister went to school today. Es que es, nosotros, ella lo dio el primer ejemplo, nosotros tendríamos que, cómo seguirle la, hallarle sentido, ajá, nosotros, a la lección, ¿verdad? Ajá, claro, entonces, correcto. Aquí tendríamos que poner. Pero aquí dice usando el have to. Ajá. Entonces aquí sería number two. Bueno, yo lo entiendo. Do your sister. ¿Por qué do? Ah, porque es pregunta. Oh, no, does, no, no, does. Ah, ok. Sí, porque está hablando de tercera persona. ¿Eh? Ah. Ay, no está monitoreando la teacher. Sí, lo estoy escuchando. No lo habíamos visto, teacher. Gracias, teacher, gracias. Your sister has to. No, have, porque ya están usando el does. Does your sister? Sister is she. Oh. I have. No, como dijo Daniel. Does your sister have to, teacher? Entonces ya como ocupamos la tercera persona en la oración principalmente, vamos a responder como un como es que allí al decir does your sister, entiendo yo como que dice tu hermana, o sea ella. Correcto. ¿Verdad? Sí, ¿verdad, teacher? Sí, en tercera persona. Ajá, pero your sister, o sea, tu hermana, ahí le podemos poner how,
No, no sería have. Sí, tiene sería, que ser. Ah, sería, ajá, porque es pregunta. Ajá. Does your sister have go to school today? Ok, yes. Eso, pero entonces, teacher, como ocupamos, does your sister, porque está hablando en tercera persona, sobre la hermana. Digo, hasta ahí, pero después de sister, have to. Have to. Ya no sería has to, porque... No, porque es pregunta. Es pregunta. El verbo vuelve a su modo normal. Correcto. Como ya estoy usando el auxiliar does, ese auxiliar does me modifica el has to en presente simple, ¿verdad? En oración afirmativa. Sería have to. Sí, have to, voy a mandar... Ya les voy a mandar un resumen de esto, ¿verdad? De lo que es el have to y el has to, para que lo tengan ahí a la mano. Ok, gracias, teacher. A ustedes sí, porque veo que les está complicando. Estamos. Sí. Es más que le contestamos que sí, vea, pero es que... Va en la number three, volvemos al modo normal. My mother... O sea, ella has to go to post office now. ¿Están de acuerdo? My mother has to. O sea, como que digamos ella, sería has to. Entonces sería has to. Go to the post office now. My mother has to, ajá, porque go estamos hablando to. De ella, ajá, ¿qué nos quiso decir la teacher con que nos está costando? La verdad, estamos aprendiendo, todavía está aquí, estoy aquí. Ay, no, estoy yendo. Sí, de hecho, ya una pregunta, teacher. Ajá. Adelantándome un poquito los números. La número 9. La número 9, entonces, se realizaría to you, has to. No. Está bien adelantado, Daniel. Entonces, no, ahí la número sería, 9, como tengo el you. Do you have. Ok. Do you have to leave soon? Recuerde que el has to, solo aplica para tercera persona en oraciones afirmativas. Solo es en oraciones afirmativas y en tercera persona. ¿Ok? En cuestión, no. No, en preguntas y en oraciones negativas, como yo estoy usando otro auxiliar, que es el does. Vuelve a su forma normal. El doesn't, correcto. El verbo regresa a su forma normal, que en este caso es el have to. Para en el caso de las terceras personas, en preguntas. En pregunta y en negativas. Les acabo de mandar al WhatsApp, al grupo, lo que es un resumen de todo, de lo que es el have to para oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas. Ahí lo pueden revisar y ahí van a estar viendo cómo, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Los dejo que sigan trabajando, iré a otro grupo, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Does he have to study now? Yes, he does, Ben. Yes, he does. Do you really have to make so much noise? We don't. Okay. Okay. Y ahora para copiarlo. Ya no hay más. No, eso es todo. Ah, okay. Hi, does he have to go
Day, post office. Six. Patrick. Two, ten. Teacher, in number eight, uh-huh. Is, excuse me, I have to answer my phone, or excuse me, don't have to answer my phone. I have to answer my phone. I have to answer my phone. Como que estuvieran con alguien y le dijeran, mire, disculpe, tengo que contestar mi teléfono. Ah, okay. Okay. So, thank you. You're welcome. Excuse me. In having to my friend. And did you finish? Yes, teacher. Yes. Okay. Vaya, entonces los dejo que sigan trabajando y ya nos vamos a ir a la sesión principal, ¿ok? Okay. Solo okay, que verifiquen. Okay. Ellos tienen que tomar agua para un largo tiempo. Entonces, ajá. Camel has to. No sería have to, porque son, porque nos está hablando en este. Oh, en plural, sí. Plural. Pues sí, sí, sí. Ajá. Have to. Y si caballo nos queda, los camellos tienen que tomar agua para un largo tiempo. La 12 quedaría como estamos hablando de ella, has to, porque es afirmativo según el contexto de la oración. Mi hermana tiene que ver al dentista. Ella tiene una cita. ¿Va que sí? Sí, has. Has, dijo. Ajá, sí. Se desconectó su lema, quizá, pero... Oh, no sé. Zuleima estaba con ustedes. Sí, estaba sí. Con nosotros. Es que se le, se, y ya se la había desconectado una vez. Sí, ahora veo a Zenaida. No, Zenaida ya rato está ahí. Ah, perdón. Sí, lo que sucede es que solo estoy espectadora porque no sé,
No leí las no leí las indicaciones, entonces no sé de qué trata. Ah, ok, compañera. Vaya, entonces vámonos a la número 13, Consuelo. Astronauts, estamos hablando de ellos. Y sería have to. La 14, vamos a ver. Sería does he have to. Ahí solo nos falta en la 14. Ajá. Does he have to study now? Yes. He have. Teacher, y ahí queda he have en la respuesta. In the answer, which number are you? ¿En qué número está? 14. 14. Yes. Están en la 14. Okay, hold yes. on. Let me see. 14 says, quiero ver lo que dice la 14. He have to study now. Es pregunta. Sí. Bueno, yo la pregunto. Does he have to study now? Yes. Uh-huh. He has. No. Or have. No. Has. No. Vaya, les voy a dar una pista. El auxiliar que yo estoy usando para preguntar es el mismo que utilizo para responder. Es una pregunta cerrada. Yes, he does. Excellent. Yes, he does. Okay. Yo como pequeños detalles que a veces ya sabemos, nos quedamos. Y se nos olvida. Okay. Do you really? Okay, vaya, los dejo que sigan trabajando. Voy a ver el último grupo o tienen otra pregunta antes de... No, ahorita creo que no. Solamente eso, teacher, gracias. Bueno, usted. Has to see. Sister has to. She then has an appointment. She ella sí con esa palabra appointment, ¿qué significa? Va a ver de pista. Traer. En ese caso, si ella tiene, que hacer la tarea, entonces está negativa. Hola. Y en la 13 son ellos, ¿verdad? Astronauta. Sí. Have to. Sí. Él tiene que estudiar ahora. Y ahí la respuesta es Yes, he does. Do you really
Pregunta. Hi, ¿cómo vamos acá? Casi finish. Casi, casi. Okay. Good teacher. Compañeros, tengo una duda, no sé cómo pusieron esta ustedes. Número 12. My sister. ¿Cómo la pusieron? Has to, no. Has to. Vaya, esa es mi duda, porque sí es ella, pero si leemos todo, dice, my sister see a dentist, she has an appointment. Entonces es negativa. ¿Por qué negativa? Porque tiene algo más que hacer. No, está diciendo que tiene que ver al dentista, ella tiene una cita, dice. Vaya, ¿y lo que sigue? Ella tiene... esa significa palabra, teacher. No, no sé cuál es. Apoyo, cita. Cita. Sí. Ella tiene una cita. Sí, pero appointment se utiliza más que todo con citas médicas. Ok, no es así una cita romántica o de pareja, ¿verdad? No, ahí es una cita médica, ¿verdad? Ok, entonces sí está bien. Sí, entonces sí está bien. Sí, esa era mi duda. My sister has to see a dentist. She has an appointment. Pues sí. Teacher, una pregunta. En la 11, ahí dice, ¿la podemos tomar como negativa? ¿O será positiva? Let me see. Camel. Camel se... ¿Cómo era? Negativa. Bueno. Ok, yes. Don't have to drink water. Don't drink water. For a long time. Ok, yes. So that one is negative. Yeah, thank you. Sí, ahí como dice, los camellos no tienen que tomar... mucha agua, o no tienen que tomar agua por mucho tiempo. Es negativa. Sí. Entonces sería los camellos. 12. Pero camellos es de ellos, o se puede tomar como de eso. No, son varios, en plural. Don't have to. Don't have to. Okay, and did you finish? Don't. Yeah. Yeah, okay. Va. Vamos entonces a la sesión principal. Okay. In progress. Ah, so tell me, was it easy or was it difficult? Fácil o difícil? Easy. Yeah, it was easy, right? So we are going to check your answers. Vamos a revisar entonces sus respuestas. I'm sharing screen right now. Les estoy compartiendo lo que es la pantalla. Vamos. A ver, so number one, Claudia Guadalupe. Voy a ir según el orden que me aparecen ahorita en pantalla, ¿verdad? Claudia. Okay. Today is a holiday.
permit. Today is holiday. I don't. Go to work. I don't. Go. I don't. Okay, I don't. ¿Qué me falta ahí? Have. I don't have to go to the work. Okay, excellent. Let's see the next one. Daniel Enrique. Okay. Does. Oops. Uh-huh. Does. Pepe. Does your sister have to? Teacher? Yes. Hello? Yes. Can you finish? Does your sister have to? Termina de leer, por favor. ¿Ah? Termina de leer la pregunta. Que le está congelando la pantalla, teacher. Usted. Ok, sorry. Does your sister have to go to school today? Thank you. Thank you, Daniel. So let's see number three, Carlos. Okay, number three. My mother has to go to the boss office now. Okay, perfect. Okay, Juan Carlos, number four. I have to study for the grammar test tomorrow. Perfect. Norma, number five. Do they have to get up early every morning? Yes, they do. Okay, excellent. Let's see number six, Daniel Luna. Patrick doesn't have to drive to the store. He can take a bus. Okay, excellent. Let's see number seven, Sylvia. Silvia. Ya no está. Ann has to. Ajá, continue. To see a doctor because she isn't feeling well. Okay, good. Number eight, Suleyma. Excuse me, I have to answer my phone. Okay, good. I have to answer my phone. Good. Let's see number nine, Miguel. Do you have to do you leave song? Okay, good. Do you have to leave soon? Good. Do you have to? Okay, excellent. Let's see the next one, number 10, Xiomara. My friend has to take a breathing test this afternoon. Okay, good. My friend has to
take a driving test this afternoon. Perfect. Hasta acá, ¿vamos bien? Yes, teacher. Yes? Okay. Right. So I'm going to continue. Okay, hold on. Vaya, permítanme, continuamos. No solo nos hacen falta 5, ¿verdad? Quiero ver quiénes no me han participado. Me. Va, veamos. 11. 11. Yo. Ahí el que me dijo me. Ajá. Camels have to drink water for a long time. Have to or don't have to? Have to. Mm-hmm. Los camellos tienen que beber agua por un largo tiempo o no tienen no, que beber. No. No. Okay. Yo la interpreté. Camels, yo la interpreté. Los camellos tienen que beber agua para un largo tiempo. No, ahí no. Así lo interpreté yo. Por un largo tiempo. Ah, ok. Ajá. Entonces it, es este. It's negative. It's negative. Yes, on negative. That one is negative. Quedaría entonces, camels don't have to drink water for a long time. Excellent. Así nos queda. Okay. Ok, let's see 12. ¿Quién fue la otra persona que había dicho yo? Yo. También. Vale, Ana, veo que me dice que ya no ha pasado. Vale, veamos. My sister has to see a dentist. She is an appointment. She has an appointment. Okay. Excellent. Vale, quiero ver quiénes más me hacen falta. Astronauta. Ajá. Astronaut has to bring for hand water in space. Okay. Space. Astronauts have to bring food and water into space. Let's see 14. Space. 14. Consuelo. Does he have a study now? Yes, he has. Sí, he does. Okay, good. And the last one, let me see. Quiero ver. ¿Qué más me hace falta? Norma, ¿ya participó? Yes, teacher. Okay, veamos entonces. Yo, teacher. Vaya, veamos, Norma. You really have to make so much noise? Okay, excellent. Do you really have to make so much noise? Perfect. Vaya, si ustedes se dan cuenta, así nos quedarían lo que son esta, bueno, estas oraciones o este ejercicio usando lo que es el have to. Ahora bien, necesito saber si hay alguna duda o si hay alguna pregunta. No. No. No, teacher. Ok, perfect. Solamente una cosa. Al grupo de WhatsApp les mandé la siguiente información también, aparte del ejercicio, ¿verdad? Ahorita les comparto. Quiero ver, acá está. Es un resumen, ¿verdad? De lo que estamos viendo, lo que es el have to. ¿Cómo vamos a ir haciendo las oraciones? Algo que estábamos viendo en la diapositiva, ¿verdad? Que vamos a ir usando lo que es el have to, el don't have to. Si son preguntas, ¿verdad? ¿Cómo las voy a formular? Si ustedes se dan cuenta, con las preguntas utilizo lo que es el auxiliar do o does, dependiendo de la persona o el sujeto. Y como yo tengo lo que es el auxiliar do o does, recuerden que el verbo siempre va en su forma normal. Okay. Luego tengo lo que son las respuestas afirmativas y negativas. Y una cosa que les decía yo,
y pongan mucho cuidado con ello siempre, ¿verdad? El auxiliar que yo estoy usando para preguntar es el mismo que utilizo para responder. Do you have to be on time every day? El auxiliar que estoy usando es do. Entonces la respuesta sería yes, I do. Si fuese negativa, no, I don't. Okay. Does Claudia have to drink coffee in the morning? ¿Tiene Claudia que beber café en la mañana? Yes, she is. Yes, she does. ¿O? No, he doesn't. No, she doesn't. Okay. Pero si ustedes se dan cuenta, el auxiliar que estoy usando para la pregunta es el mismo que yo utilizo para la respuesta. Ok. Solo varía si es una respuesta afirmativa o negativa. Y lo último que van a ver allí, ¿verdad? Es lo de las preguntas abiertas. ¿Cómo hago yo las preguntas abiertas o las information questions? Empiezo con la WH word, luego el auxiliar do o does, el sujeto, el have o el have to y el verbo. What, en las WH questions nosotros tenemos what, when, where, why, how, who, with, etc. What do I have to? Or when do I have to, where does he or she, it have to, y así sucesivamente. No sé si hay alguna pregunta o duda de lo que hemos estado viendo. Teacher, una pregunta. Ajá. En el caso de la pregunta de la número 11, que Osmel entendió de diferente forma, ¿cómo hacemos para diferenciar? Vaya, ahí porque yo estoy hablando de lo que son los camellos. Y nosotros sabemos que los camellos, como viajan por un largo tiempo, casi no toman agua, ¿verdad? Pero ahí yo me voy guiando de lo que es el contexto. Ok. Sí, en esos casos yo tengo que ver lo que es el contexto, ¿qué dicen? ¿Por qué? Vi otro grupo que tenía dificultades con la número, ya le digo cuál, con la número 12. Que dice, my sister has to see a dentist. She has an appointment. O sea, estaban pensando si era afirmativa o si era negativa. Lo primero, appointment es una cita. Deja así yo la aclaración. Es una cita, pero no una cita romántica, ¿verdad? Sino que es algo que ya hizo con el doctor o con el médico, ¿verdad? ¿Ok? Esa es la diferencia. Algo programado. Así es. Entonces ella tiene... Okay. Que ver al dentista. Ya hizo su cita, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Ok. Gracias, teacher. A usted. Let's see. Another question. No? No. No, teacher. Ok, excellent. So, just to conclude, para ir concluyendo entonces, let me check. Hold on. We are going to go right now. Let me see. We are going to practice a short conversation. Vamos a practicar una conversación pequeña que sea en la página 28. Okay. And tomorrow we are going to be making a review, but at the same time, we are going to be studying ordinal numbers, ¿ok? Vamos a estar estudiando los números ordinales. ¿Saben cuáles son los ordinales, verdad? First, second. Ok, first, second. Third. Third. What else? Fourth. Fourth. No se lo pueden. Give, ok. No. Ok, no se preocupen. Eso lo vamos a ver mañana, lo que son los números ordinales, los usos y más que todo la pronunciación. Ok, so we are por just la, por la fecha, Patricia. Correcto, las fechas. Sí, si ustedes se dan cuenta, ya en la página 28, ¿verdad? Tenemos lo que es un calendario, tenemos los meses del año, ¿verdad? Igual están los días de la semana y es algo que vamos a ir trabajando, ¿ok? So what we are going to do is to practice that conversation. We have Susan and Adele. You can see
Susan says, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, una conversación corta en la cual estamos usando lo que son las fechas. Let me see. I need two volunteers. Dos voluntarios. Do I have volunteers? No. Okay. Me, teacher. Me, teacher. Okay, thank you. So we have Daniel and, ¿quién más dijo mí? Silvia. Okay. So let's begin. Okay. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the council? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, excellent. Let's see two more volunteers. Me, teacher. Me, teacher. Es que cuando me digan mí, yo no lo logro ver a todos. Suleyma. Y Carlos. Ok, so I have Suleyma and Carlos. Vale, veamos, vamos. Oh. Adele, please check my agenda. We is the meeting with the consultant. 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 On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay. Thank you, Carla. Perfect. Let's see. Two more volunteers. Me, Claudia. Okay, so I have Claudia and... Me, Xiomara. And Xiomara. Okay, go ahead. Adele, please check my agenda. When is the agenda? When is the meeting with the consul? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. Okay, good. Thank you. So I'm going to stop here. Voy a quedarme hasta acá, ¿verdad? Ah, Zenaida, veo que levantó la manita. ¿Qué se me hizo, Zenaida? I'm here, teacher. Okay. Do you have a question? ¿Tiene preguntas? ¿O va a participar en la conversación? Sí, es que casi no escuché cómo se... Se pronuncia 26. 26. 26. Yes. Gracias. You're welcome. Okay, so I'm going to check attendance. Voy a pasar lista la última vez. Alba Nelly Reyes. Ana Delmi Herrera. Present. Thank you. Carlos Alberto Meléndez. Okay, Claudia Guadalupe. Present. Thank you. Consuelo del Carmen.
Present. Thank you, Daniel Antonio. Present, teacher. Thank you, Daniel Enrique. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Present, present. Thank you, Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Thank you, Juan Osmel Vizcarra. Present, teacher. Thank you, Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Thank you, Miguel Ángel Domínguez. Present, teacher. Okay, thank you, Norma Carolina. Present, teacher. Thank you, Renata Romero. Reinaldo Castro. Zenaida América. Present, teacher. Thank you. Silvia Zuleima. Zuleima Verónica. Present, teacher. Present, teacher. Thank you. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, good. Tell me, any questions? ¿Preguntas de lo que hemos estado? No. No, okay. Good. ¿Y con la plataforma cómo vamos? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Al día. Vamos al bien. Día. Hoy termino el jueves. Ah, ok. Perfecto. Teacher, mañana es el intermedio, ¿verdad? Así es, mañana es hasta la evaluación intermedia. ¿Y usted necesita que lo tengamos listo antes de la clase? De preferencia, o en dado caso ustedes tienen alguna dificultad en el transcurso de la clase, lo podemos ver, pero yo subo notas a la medianoche, ¿ok? Es decir, ya mañana, ajá, a la medianoche, que eso tiene que estar ya completo. Ajá, es que, ok, de acuerdo, teacher. Okay. Si no, le consultamos en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, también ahí pueden preguntar. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Yes, teacher. Yo le doy... le doy push a donde dice siguiente, pero no sé si es que ya terminé de trabajarla o debo esperar esta otra semana para continuar. Vaya, permítame, es que yo me fijé que usted ya había completado casi todo. Es que hay varios aquí que ya me completaron lo que es la unidad 1, la 2 y la 3. Y hay uno que ya me terminó absolutamente todo. ¡Wow! ¡Bárbaro! Sí, bárbaro. Sí, yo me quedé ¡wow! Eso sí, mire. ¡Bárbaro! Todo el módulo básico. ¡Viajó al futuro! Sí, sin mentirle ya. Yo me quedé ¡vaya! Bueno, de hecho se me había quedado un poquito atrás esta persona y cuando vine a ver ya iba casi que todo completo. Y yo, wow. Teacher, y yo mire que repaso. No, miren, la ventaja que tienen es que ahí en la plataforma ustedes pueden hacer los ejercicios las veces que quieran. Sí, Zenaida, usted me sale que ya me completó todo. Pero ese día, aunque le dé siguiente, ya no va a poder porque ya sale que está completo. Desde ah, ok. Muchas gracias. A usted, gracias. Ella no te viajó al futuro, entonces. No, también hay otra persona. Y veo que la mayoría va al día con las tareas, ¿verdad? Van con 60. Completando ahora ya sería 80, ¿verdad? Quiero ver. Bien. Quiero ver quién me lo va al 100. Araceli Rosales, no sé quién es, lleva el 100. Felicidades a ella. Ah. Ok. Daniel Enrique, veo que ya lo completó. También Juan Carlos, ok. Linda,
Y Norma y Reinaldo van al 100%. Ok, excelente. Vaya, ellos son los que me sale que ya. O sea, yo con ellos ya comienzo a pasar las notas, ¿verdad? Que ya van al 100. Y a los otros les dejo ya esta mañana para completar, ¿verdad? Ya medianoche yo ya estoy subiendo todo eso. Y como les comentaba, alguna duda aquí en clases nosotros lo podemos resolver. ¿Ok? Sí, teacher. Okay, teacher. Thank you. Another question? No. No? Ok, so if there are no more questions, I'll let you go. Si no hay más preguntas, los dejo ir. Solamente Ana me va a esperar. And that's going to be all. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Bye. 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 Okay. Estamos solos. Sí, estamos solas. Buenas noches. Hi. ¿Qué tal? Bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Vale. Yo quería consultarle. Ya aparezco en la plataforma que completé yo los. Así es, ya me sale que hoy sí ya me lo completó. Ah, vaya. No, y disculparme porque no estuve conectándome en los primeros días porque tenía unos problemas familiares con ¿cómo se llama? Que operaron a mi suegro y hoy acaban de operar a mi abuela también. Entonces anduvimos en eso y por eso no me pude conectar en la noche y el internet me ha estado fallando también. Mira, yo creo que el internet es en todas partes. Sí, pero quizás es por lo que llueve últimamente, ¿verdad? Sí, porque está horrible. Yo quería consultarle porque a mí, por lo menos en el DON y el DOSEN, ahí es donde yo me confundo. Vaya, ahorita. Déjeme ver dónde tengo una de esas presentaciones. Vaya, con lo que es el do, el does, o el don't y el doesn't, es algo, algo simple, ¿verdad? O sea, si usted recuerda, los pronombres personales que nosotros utilizamos, ¿verdad? En inglés son I, you, he, she, it, we, you y they. Estos pronombres se clasifican como singulares, plurales, primera, segunda o tercera persona y así sucesivamente. Cuando yo estoy hablando de he, she, and it, es decir, de estos tres, permítanme. Cuando hablo de estos tres, yo los clasifico a ellos como tercera persona. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que es tercera persona? Que son estos tres que tengo acá. Permítanme. Y que como yo estoy hablando en singular de ella, perdón, de él, ella y eso. Permítanme. Voy a utilizar ciertas reglas. En el caso de presente simple, ¿verdad? Si son oraciones negativas, uso lo que es el does not, o en la forma corta que es doesn't. Y como yo estoy utilizando lo que es el does not o el doesn't, el verbo va a ir en su forma normal. Por ejemplo, he doesn't study, or she doesn't work, it doesn't rain. He doesn't play, she doesn't cook, for example, y así sucesivamente, ¿verdad?
Ahora bien, si yo hablo I, you, we, and they, utilizo lo que es el don't. Déjenme ver si me cargó la presentación, permítanme. Sí, aquí está. Porque estuvimos estudiando, ¿verdad? O hicimos un repaso de lo que son las terceras personas en presente simple, porque hay ciertas reglas que nosotros aplicamos, que le agregamos S, o le agregamos ES, o IES, y así sucesivamente. Ya se lo comparto, permítanme. Hola. Vaya, acá está. Vaya, si usted lo grabé. Vaya, yo tengo lo que es la conjugación y escritura de los verbos en tercera persona. Generalmente, lo que nosotros hacemos para tercera persona es agregarle ese al verbo. Por eso es que yo he estado ahí insistiendo cuando ustedes me dicen needs to, has to, watches, listens. Porque es tercera persona, es decir, que solo lo utilizo con ella, él y eso en oraciones afirmativas. Y como lo dice ahí, ¿verdad? La escritura del verbo va a cambiar dependiendo del final que tenga. Por ejemplo, tengo los verbos que terminan en O, CH, CH, WS, X o Z. Lo que yo hago es agregarle ES en la tercera persona. Tengo go, go. Catches. Wash, washes, kiss, kisses, kisses, fixes, buzz, fixes. ¿Ok? Si usted logra ver, estamos aplicando la regla, ¿verdad? Como tengo el verbo, ¿verdad? Acá termina en O, H, SH, WS, X y Z. Entonces vengo y hago lo que dice ahí, de agregarle LS. ¿Ok? Pero tengo otra regla que ya la vamos a ver, que es la siguiente, la cual dice, si el verbo termina en una consonante más Y, lo que yo hago, ¿verdad? Es eliminar la Y y agrego IES. Tengo Mary, consonante Y. Study, consonante Y. Carry, consonante Y. Worry, consonante Y. Entonces vengo, elimino la Y y le agrego IES al verbo. Mary, vas a hacer Mary's. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Pero si el verbo termina en una vocal más Y, lo único que hago es agregarle S. Usted puede ver, tengo play, enjoy y say. Tengo vocal, Y, vocal, Y, vocal, Y. Entonces solo le agrego la S. ¿Ok? Ok. ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque esto me da a mí a entender lo que es la siguiente parte de la presentación. Si yo estoy hablando de oraciones afirmativas o negativas, aplico lo que son esas reglas. Si yo hablo de I, we, you, and they, el verbo siempre va a ir en su forma normal. Pero si hablo de él, ella o eso, aquí es donde yo aplico las reglas que acabamos de estudiar. Con las negativas, como son oraciones negativas, utilizo lo que es el don't o el do not, pero el don't solamente va con I, we, you, and they. Y para tercera persona, es decir, él, ella y eso, utilizo lo que es el doesn't o el does not. Y lo otro, que como yo estoy usando el doesn't, el verbo regresa a su forma normal. Ya no aplico estas reglas, ¿ok? Ya no. ¿Por qué? Porque este auxiliar me modifica el verbo. Tengo, he doesn't work, she doesn't like, he doesn't do, ¿ok? Ahí ya no aplica. Y si estoy haciendo preguntas, igual, tengo do, que va a ir con I, you, we, and they. Y el does con he, she, it. Y el verbo siempre en su forma normal.
Okay. Forma, ¿no? Sí, ahí se puede ver. Este es un pequeño resumen, ¿verdad? Do sí. I, you, we, and they, más el verbo. Does, he, she, it, más el verbo. ¿Ok? Ok, sí. No sé si... Chum. Ya, hoy sí, ya entendí más. Okay. Ya me queda claro. Hoy solo me falta estudiar más. Bye. Okay. Muchas gracias. A usted. Y solamente esa era su duda. Solo esa era mi duda y lo demás, que cómo estaba con lo de los, lo de las clases, de lo de la respuesta. Ah, no, con la plataforma, pues sí, veo que ya va el día y quiero ver con lo que hemos estado viendo ahorita, en esta semana, veo que va igual, va el día. Le faltaría hacer la parte de hoy y la de mañana, ¿correcto? Sí. Ok, okay, yo lo hago. Muchas gracias. ¿A usted algo más en lo que le pueda ayudar? No. Solamente. Okay, Anna, so that's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Okay. Nos vemos mañana. Buenas noches. Bye. Buenas noches, bendiciones. Gracias igualmente. Bye.